Me gusta la velocidad. Me está gustando bastante la velocidad. Probando todo, me gusta bastante la velocidad, ¿eh? Es la velocidad, me gusta. Yo era una de las cosas que no quería que el PS se convirtiera como en FIFA, un correcalles, hombre. Hay momentos para correr y momentos en que no puedes. Lógicamente te toca un corredor, un jugador rápido, ¿eh? Que puedes desbordar como ahora. Vale, pero es que tampoco puedes a lo loco. Ay, es verdad que lo tengo cambiado. Que lo tengo cambiado, es verdad que lo tengo cambiado. Que no me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. Yo quito el radar, la verdad, no es una cosa que yo suelo quitar. Muchas veces quito el radar. ¿No pites falta? Oh, me hicieron un bocadillo, no pito falta. Pues dicen que pitan faltas, pero yo de momento no veo. No veo tampoco. ¿Y eso qué ha sido? ¿Penalti del portero o qué? Ah, no pasó. No pasó. Sí que dicen, oh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Dicen que está muchas faltas, tal cual. Yo, lógicamente, estoy jugando contra un equipo que tiene dos puntas y un media punta. He puesto atacar con los extremos y abrir a las bandas. Oh, y se va, se va, se va. Oh, lo que acaba de fallar ahí. He puesto muy poco tiempo, ¿eh? He puesto muy poco tiempo, ¿vale? Muy poquito tiempo. Vale. Estaba comprobando el audio, va bastante bien. Bueno. Esta cámara me gusta muchísimo. Para ser nivel leyenda, ya te digo, al final, bueno. Me gusta. Es que lo primero que me ha gustado es el tema de la velocidad, ¿vale? Lo más real fuera de juego. Eso que viene fuera de juego me hizo falta acá. A ver. Tiene fuera de juego. Lo más real es eso, que yo siempre menos uno, y a veces he jugado hasta el menos dos. No me acuerdo el 18, pero creo que sí. El 19 al menos uno. Y no es extraño que alguna vez me tire al menos dos. He puesto muy poco tiempo, ¿eh? Voy a echar otro de todas formas. Y seguiré probando. Los pases no van todos niquelao. Muchísimos pases. Ni tan mal tampoco. Ni tan mal, porque antes era cualquier pase iba ya al pie. O sea, era ya al pie. Entonces, bueno, dificultad, bueno. Y eso de que apretas cualquier botón y tal. Que iban niquelados. ¿No ves? Cuando hay que correr, se puede correr. Pase atrás, pase de la muerte. ¡Oh! Pase de la muerte. Pase de la muerte. Qué mal. He puesto muy poco tiempo, tío, no he mirado. He estado haciendo la configuración de quitar radar, quitar la barra de resistencia y quitar todo. Y no he mirado el tiempo. No he mirado el tiempo. Se hacen de equipos. Opciones generales. Claro, es que. Ah, que solo son de 5 minutos, ¿eh? O sea, que no lo hice mal, no lo hice mal yo, que es verdad que son 5 minutos de partido. 5 minutitos. Vale. Pero no creo que en estrategia quede como yo lo haya. Que, ¿habrá quedado como yo lo he puesto antes? Déjame mirar. No, tienen ya algo fijo. O sea, que ya tienen algo establecido. Centro de salaria, ataque 2, no. Y poblar el área, centro salaria.
Bueno, tienen algo establecido, pero uno solo de ataque y uno de defensa. Y en las opciones de ataque ya lo tienen ellos. Presión por la frontal. Bueno, esto ya lo tienen ellos establecido. En las avanzadas solo tienen uno de defensa y uno de ataque. Bueno, opciones generales, como os dije, yo ya tengo. Vale, leyenda y todo esto sí. Y las opciones del sistema. Ok. Vamos a meterle cañita. Y solo son partidos de 5 minutos, ¿eh? Por eso va rápido. Bueno, no es una demo, pero está bueno. Es que yo mínimo ponía 8. Bueno, decirme en la caja de comentarios qué opináis de esta demo. Mucha gente no le gusta, pero que echa en marzo, no sé. En marzo. En marzo. En marzo, es que es una demo. Pero diferencias, ¿eh? Tiene partidito y. Bueno, venga, voy a poner la. Yo esta cámara me encanta, esta cámara me encanta. Es que jugar sin radar, yo que soy de los que juego sin radar, que siempre es un reto decir, bueno, que juego sin radar, yo sé dónde tengo los jugadores o más o menos dónde. ¿Eso fue una falta? ¿De verdad? Antes en el primer partido. Solo el pie delante. Madre mía. Eso como siempre. Confirmar. Control de golpeo. Se nos hace superar la barrera y acertar entre los tres palos si le das efecto y cargas la barra de fuerza hasta el. Claro, yo he acabado de quitar la barra de fuerza. Y la tiro más floja que para qué. Más floja que para qué. Yo los pases que, claro, yo quito la barra de fuerza, pero yo los pases que no sean tan. Hasta que controles un poco ya por inercia la fuerza de los pases. Que no vayan todos milimetrados. No me disgusta, ¿eh? Yo lo veo más real. Ojo. Vamos a la contra. ¿Qué me está haciendo la velocidad? Hago la cambio de ritmo. Exacto, ya me está haciendo desmarque. Pero no sé hacia dónde, tío. ¡Ah! Pensé que me lo iba a hacer hacia afuera. Pensé que me lo iba a hacer hacia afuera el desmarque. Es que se meten al medio. Defender no me disgusta, ¿eh? Yo creo que se defiende mejor, ¿eh? Y esto no pito falta, ya lo veis. Me hace el desmarque, tío. Hace el desmarque. Este recibe de espaldas, hazme el desmarque. Ya me arrastró. Pero lo hacen muy lento de momento, ¿eh? Vale, la banda, ya me está entrando por la banda. Vale, perfecto. Vamos a probar a ver. Voy a colgar los balones. Cristiano ya sigue saltando bueno, ¿eh? Recibo de espaldas, me viro. Todo guapo, ¿eh? Mi primer gol. Demasiado floreteado. Tiene que haberle pegado la primera, el primer jugador, ¿no? No esperé que recibiera, ¿eh? Sobre todo porque recibe de espaldas. Yo creo que lo de recibir de espalda y aguantar está bien, bueno, ¿eh? Casi todos los jugadores, si consigues que reciban de espalda, reciben bien. Luego ya virarte es más difícil. Pero por lo menos recibir de espalda. Si no descargas a otro que te venga y te haces el desmarque, pero virarte ya no es tan fácil tampoco. Pero por lo menos recibir de espalda. Ahí ya era para pegar la primera.
No poner los brazos para atrás, ¿eh? Me gusta un montón que hayan nivelado un poco la velocidad, tío. Que sea más real. Y el tema de los pases no me disgusta. Mucha gente se queja, ¿eh? No me disgusta para nada. Ah, falta de shock. No me disgusta para nada. Se ve que cada vez que aprietas el botón iba niquelado. Pum, apretaba, pum, apretaba. Ahora, oye, ¿qué es más difícil? ¿Más difícil? No, es real. No todos los equipos pueden estar 90 minutos. Está pidiendo al otro lado. ¡Ah, oh, qué bien me tapó! ¡Qué bien me tapó! Defensa ha mejorado, ¿eh? La defensa ha mejorado. La defensa ha mejorado, ¿eh? Defender. Hombre, estoy jugando contra la máquina, ¿vale? Pero estoy comparándolo con el 19, ¿vale? Y sí, se puede jugar un poco más con otro tipo de cámara. Yo solía poner la dinámica. Pero que esta, como juego sin, voy a repetir, sin jugar, sin radar, tío, esa ni tan mal, ¿eh? Claro. Ese pase no, claro, es que tipo, es que cuando se puede correr, se puede correr. Y luego hay tipos de pases que, claro, yo era lo loco. Ay, me equivoqué yo. Tenía que haberse pasado la banda y estaba mirando otra cosa. Qué bien. Bien, claro, nada, me falta ahí. Cuando se puede correr, se puede correr. Cuando no, oye. Aquí chup. Ahorita vaya demasiado. Me viro. Me viro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que se me la quedo! ¡Que se me la quedo, tío! Pero nada, si no, mi primer gol, ¿eh? Hombre, me hubiera gustado un disparo ahí. ¡Hostia! ¿Y eso? Unos dicen que pitan todo, eso. Aquí acaba de ir abajo y me ha quitado el balón, pero claro, que recibe de espaldas. Ojo que se viene. Ojo que se viene de frente. Uf, menos mal. ¡Ah, oh, qué pase más malo! ¡Qué paradón! Come ya, niño. Espero que aunque lo pongan rápido como el año pasado, que eso era jugador top para cogerlo y hacer el correcalles. Este año por lo menos se puede parar en. Hombre, lo disparo no, pero que a veces te coges tres o cuatro jugadores de los rápidos y vete a buscarlo. Sustitución rápida, bueno, eso como el año pasado. Como el año pasado. La que me escapaba el porterazo. El porterazo, niño. A correr. Cuando se puede correr, se corre. Tío, acabo de hacer un quiebro hacia adentro y me la quita. No fastidies. Me acabo de hacer un quiebro hacia adentro y me la quita. Oh, qué mal pase. ¡Oh, el jugador! ¡Oh, el jugador! ¡Qué mal, tío! Por no pegar a la primera. Por no pegar a la primera. Los tiros, si los miras bien, los tienen de espalda. Y eso que fue, tío, ahora se va a girar. Menos mal.
Bueno. Partidito que va uno entrando ya en calor. La verdad que tiempo para pensar, la colocación de los jugadores, apoyos, influye mucho. Medir bien los tiempos. Y claro, lo del correcalle es, hombre, es como todo, ¿no? Como al final veremos, pero ya poder tocar. Hombre, si hay que correr, momentos, ya lo habéis visto cualquier partido. Los dos que he hecho. O sea, si se puede correr, se corre. Y si no, pues no se corre. O sea, el momento de pisar un poquito, de mover la pelota o de buscar otra opción, línea de pase. De una manera o de otra, ¿no? Bueno, ha estado bien, ha estado bien. Voy a seguir jugando, voy a seguir haciéndome un poquito con el juego y nada. Decidme qué opináis, cómo lo veis. Y os espero con más PES que seguiré probando, ¿eh? Claro que sí. Un saludo. Adiós.